testeando y allanando dificultades con el arcano número 7, el carro. En esta visualización operativa pondremos nuestra atención en un proyecto y con él en nuestra mente testearemos las dificultades que tendremos para realizarlo y después allanaremos las mismas. En este caso, será la figura del Tarot Rider la que nos acompañará durante la visualización. Si te es posible, busca esa imagen y observa sus detalles. Comenzamos. Ponte en una posición cómoda. Cierra los ojos. Y lentamente comenzarás a relajar cada parte de tu cuerpo. Primero, tomarás 3 respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora, lleva tu atención a tu cabeza y lentamente comenzarás a relajar el cuero cabelludo, totalmente relajado. Relajas la frente. El entrecejo. Los párpados. Se relajan los pómulos. Los labios. Relajas la mandíbula. Totalmente relajado. Ahora relajas la nuca. El cuello. La garganta. Relajas los hombros, aliviando tensiones. Luego los brazos, los codos, los antebrazos. Las manos, totalmente relajados. Relajas la columna vertebral. La espalda se relaja. Relajas el pecho, el estómago,
el abdomen. Totalmente relajados. Relajas las caderas. Los glúteos. Muy relajados. Relajas los muslos. Las rodillas. Las pantorrillas. Y los pies. Totalmente relajados. Ya todo tu cuerpo está libre de tensiones. Tranquilo. En paz. Ahora vas a ver frente a ti, como si estuviera en una gran pantalla, la figura del carro. En él verás un auriga victorioso, coronado de laurel, símbolo de la fuerza. Y ese auriga es tu yo superior, que gobierna y dirige la carroza de la personalidad. La personalidad tiene cuatro facetas, que son la mente, las emociones, la energía vital y el cuerpo físico. Estas cuatro facetas están representadas por los cuatro triángulos de la corona. En los hombros del auriga hay dos lunas. En el hombro derecho, la luna triste que se corresponde con el pilar de la severidad de la cábala. Y en el izquierdo, la luna feliz. Y se relaciona con el pilar de la misericordia. El auriga se encuentra dentro de una estructura de piedra cúbica que simboliza el cuerpo físico. En ella un escudo, donde lo masculino y lo femenino unidos representan las fuerzas del deseo. Y el globo alado sobre él representa la mente. Como animales de tiro, dos esfinges que simbolizan los sentidos. Pues al igual que las esfinges mitológicas proponen enigmas, los sentidos proponen la solución del enigma de la vida y del universo que a través de ellos percibimos. Ambas esfinges tienen distintas polaridades representadas por sus colores, y con ello nos indican que los sentidos tienden a dividir el mundo en dos. Sobre la carroza, un dosel de estrellas muestra que cada ser humano tiene su propio universo.
ya que el mundo es para cada hombre lo que éste cree que es. En la mano derecha del áuriga un cetro, puesto que este arcano se relaciona con el poder de la voluntad, que consiste en no poner obstáculos al impulso poderoso y sabio de nuestro yo superior, que nos guía con riendas imperceptibles, guiando la personalidad en la aventura de la existencia. Ahora vas a visualizar un proyecto, algo que quieras hacer y de cuyos resultados no estés seguro. Céntrate en ese proyecto, en los datos que tienes o supones, y deja que tu subconsciente encuentre una información adicional. Ahora, con este proyecto en mente, caminas hacia el arcano que está frente a ti. Introdúcete en él. Y de pie frente al carro y su conductor, declara claramente la meta que deseas alcanzar. Luego, gírate y dando la espalda al carro, mira hacia el camino que hay delante de ti. Y observa cómo es. Observa detenidamente sus detalles. Si es largo, puede ser que tardes un tiempo en alcanzar tu meta. Si lo ves ancho y cómodo, no habrá dificultades. Si ves subidas, bajadas, piedras, significa que habrá obstáculos. Y ahora, sabiendo cómo es ese camino, sube al carro y toma el lugar de la áurea que lo conduce. Comienza a transitar ese camino. Y en el caso de que hayas visto dificultades, ves cómo las sorteas. Una a una. Por la fuerza de tu voluntad. Puedes sortear las subidas y bajadas. Allanas el camino. Ese carro en el que vas te conduce hacia tu meta. Ahora tienes la certeza de que puedes llegar a ella con la fuerza de tu voluntad y la guía de tu yo superior. Ahora visualiza tu proyecto totalmente realizado frente a ti.
y una vez que lo hayas hecho, bájate del carro, devuelve su lugar al auriga que lo conduce, ponte frente a él, inclínate agradeciendo. Y te retiras del arcano. Y ahora, lentamente, vuelve a tu cuerpo con la certeza de que llegarás a la meta. Hazte consciente de tus manos, de tus pies, de tu cabeza, y lentamente vuelve al aquí y ahora.